¿Qué pasó, cabrones? Saludos a todos, aquí es Cross. Vengo a darles el update semanal de todo el puto desmadre del Coliseo de Starcrafters, balance del pinche mapa y el mod y todo lo que tienes que saber para el día de mañana martes participar y pues estar actualizado de los cambios que ha habido. Antes de comenzar, quiero darle un gran saludo, un abrazo y un beso, cabrón del Hormigo, el Sergio, el Adex, Gothic Ghost, el Draconix, el team de balance y análisis del puto juego. Y no crean que estos cabrones solamente están, oh, yo creo que ese está OP, déjalo cambio, ni verga. Se hace un análisis de comparación de cuánto dañan las unidades en el ladder, en Broodwar, muchas mamadas, señores. Así que créanme que están haciendo un gran trabajo. Y tengo el día de hoy muy, muy buenas noticias para todos, ya que estos cabrones están evolucionando todo, cabrones. Muy bien. Así que primero vamos con los updates de balance y ajustes del mod y del mapa. Sería lo siguiente. Se corrigió el warpeo del dragón que estaba en 4 a 10. ¿Se acuerdan? El dragón de los protos, de Broodwar, lo warpeabas y warpeaba en putiza, güey. A comparación del Stalker, tardaba 4 segundos. Ahora ya tarda 10 en salir. La velocidad del Zealot está como en el ladder de 3.15. Antes estaba en 3.85. Eran muy rápidos. Se les bajó la velocidad de movimiento a como está igual en el ladder. Así que perfecto. El árbitro quedó con un área más pequeña ahora congela sus propias unidades y dura 15 segundos. El árbitro, ustedes recuerdan que en los coliseos se ha visto que congela y congela todo el puto ejército. Y eso obviamente no es posible, ya que en Broodwar solamente tenía un rango más pequeño. Así que se corrigió eso, ahora ya es más pequeño el rango de congelar y pues dura 15 segundos, que sigue siendo el mismo tiempo, ¿no? Solamente se corrigió lo del pinche área de congelación, ya que era un putero. Muy bien. El corsario, su velocidad de ataque de 0.39 se redujo a 0.34 como en Broodwar. Ahora atacan un poco más rápido. Así que recuerden que el corsario antes hacía un putero de daño y estaba OP. Ya se le hizo el daño en el parche pasado de igual a Broodwar. Pero ahora la velocidad de ataque no estaba igual que la de Broodwar. Así que daña menos que antes, pero ataca un poco más rápido que antes, así que está idéntico a Broodwar. Yo diría que pues, debería estar balanceado ahora. El Templario Tétrico ahora evoluciona a Arconte Tétrico en 11 segundos, antes lo hacía en 9 segundos. Les digo, cabrones, estos güeyes están analizando cada puto detalle, güey. Son unas bestias, en verdad. Che, Sergio, el Hormigo, estos cabrones, el Adex, ha estado ayudando muchísimo. Así que, venga, pequeños detalles. Esa es una masiva. Esa es una masiva, se les escucha. Las Scorch Observers y Overseers ya se pueden agarrar con F2. No mames, el pinche Sergio estuvo ahí, muévele y muévele y muévele, buscando la manera y todo. Ya puede, ya se va a seleccionar todo, güey. Las Scorch y los Observers y los Overseers, todo F2 se selecciona. No mames, señores, un aplauso por eso, porque no pensamos la verdad que se iba a poder. Pero ya se arregló, güey. No mames, pinche Sergio, güey. No, güey. Sergio, todo, no mames, todo un privilegio tenerte en el pinche grupo de balance, cabrones, en verdad. Ahora las reinas no se pueden agarrar con F2, porque igual ese es el puto problema, ¿no? Que con F2 se agarraban las reinas, ahora ya no se agarran, se tienen que hacer manual como es en el ladder. Así que qué chingonería. Se balanceó el ataque de las scouts como en Broodwar, tanto al daño como a la velocidad de ataque. Así que al parecer estaban más lentas o no sé qué verga, pero está igual la scout a la velocidad y todo como es en Broodwar. Se modificó al dragón en su velocidad de movimiento y ataque como en Broodwar. Así que no sé si eso es más lento o más rápido, pero está igual idéntico como en Broodwar. Se arregló el upgrade del charts a los Zealots. Ahora aumenta a 4.46. Al parecer está un poco más lento el charge. A la hora que sale el charge, ahora pues va idéntico que el ladder, como debe de ser. Oye, esa es una muy buena, señores. Estamos tratando de balancear Terran, ya que claramente Terran tiene un poco de desventaja cuando se trata de mapas fastes, porque pues tienes que tener un chingo de trabajadores por todos lados, tanto haciendo pinches 8 barracas, 8 fábricas, y aparte otros 6, 8 SCBs en los Supply Depots, haciendo Supply Depots, porque es un putero. Así que para tratar de balancear un poquito, se ajustó esto. Ahora los Supply Depots te dan 10 de suministro y no 8. Lo regular es que te dan 8. Le pusieron 2 más, me parece bueno para intentarlo. 2 extras, 10 de suministro. Tiene 500 de vida como en Broodwar. Y el Orbital Command aumenta
del supply del Orbital Command ahora cuesta 25 de energía. Así que como pueden ver, al Supremo se le dio un poco más de vida, que pues eso es algo, da igual. Pero se le dio 2 de suministros extra, y el del pinche Orbital Command, pues se le bajó 25 de energías, porque antes costaba 50, cuesta 50 el ladder. Pues tratar para ayudar un poco a Terran en hacer un chingo de suplidipos, pues a lo pendejo, tener SCVs por todos lados y la mamada, se le hicieron estos ligeros ajustes, que vamos a probarlo, ¿no? Pero obviamente no está idéntico al ladder, pero creo que en los fastes Terran sí tiene ligera desventaja en ese tipo de acciones. Zerg tiene pinche suministros por el simple hecho de hacer hatcheries y ocupa un chingo de hatcheries, por lo tanto no tiene que hacer tantos overloads. Así que eso les tiene ventaja cerca ahí, ¿no? Protoss, pues con un pinche proof hace un chingo de pylons, pero Terran tienes que tener 8 SCVs haciendo pinche suplidipos, pues nada más. Y otros 8, güey, posiblemente haciendo barracas y far, no mames. Así que claramente se hace un poco de balance con eso. Más arreglos todavía. Se arregló el ubre del Tempest de bonificación versus estructuras. Ahora ya se puede hacer esa mierda. Al parecer no tenías el upgrade. Se arregló el update. Se agregó el update de Disruptor Web al Corsario. O si recuerden que el Corsario ya aparecía con la punche red. Ya lo haces un Corsario, ya aparecía con un red y todo y la tiraba. Esa estaba mal, esa era una mierda. Ahora haces el Corsario, pero tienes que hacer aparte la evolución para que se active la web. Sólido balance, señores. Se agregó update de aumento de velocidad del Scout. Sin embargo, tiene un bug que se evoluciona al mismo tiempo de que una habilidad de aumento de velocidad de las lanzaderas de interceptor de los carriers. Y está mal el texto y dice que es un aumento de velocidad del Void. Intento corregir, pero ok, todavía hay ligero ahí, pero al parecer esa es la evolución de la que supuestamente es la Void y se hace la velocidad para todas las unidades, ¿no? Pero al menos ya no inicia con la velocidad y todo, así que creo que al menos queda un poquito mejor balanceado que antes. Vamos a ver si se puede corregir al 100%. Se agregó update de óptica flare a la médica. Se agregó update de restauración a la médica. Se agregó update de aumento de rango al dragón y al parecer ya quedó arreglado. Había un problema que si hacías el update de dragón ya no podías hacer observers. Ya se arregló esa mierda al parecer. Se agregó update de velocidad de hidralisco, sin embargo está bugueada, no se ha encontrado la solución y aún aparecen con el aumento de velocidad sin hacer el update. Así que pues hacer el update al parecer no tiene sentido, pero creo que está mejor que antes, ya que antes no podías hacer el update y iban lentos todo el tiempo, así que al menos ya queda un poco más balanceado los hidras, sobre todo para ese pinche Skytos que pega pero fuerte. Pero bueno, ahora con las Scorch en F2 se va por chingón esto, Los tanques Terran. Ya se arregló el daño de área, ya que el problema era de que obviamente hacían daño y todo, pero el rango de área del ataque del tanque no estaba al 100%, pero ya está. Así que esos tanques ahora se van a dar más chingones. Se aumentó el daño del Vulture al mismo que Brute War, y eso es uno grande, señores. Creo que en el mod tenía solamente 10 de daño, pero en Brute War hace 20 de daño. Así que las Vultures ahora van a dar cabrón a las Vultures, sobre todo las minas y todo. Puede ser que la Vulture pase a estar ligeramente OP. Vamos a ver cómo se ve. Ya que las minas hacen igual buen daño. Y pues ahora ya con lo doble de daño, las pinches Vultures a ligero son obviamente mucho más fuertes. Así que la Vulture voy a tener ahí, a estarlo observando a la unidad. Vamos a ver qué. Es una cabroncísima. La nuclear Terran ya daña lo mismo que en Brute War. Esto es algo muy grande. Tengo entendido que la nuclear en StarCraft 2 daña menos que en Brute War. Pero una nuclear de Brute War, esa sí te hace mierda, pero cabrón. Ok, así que así te lo pongo. Creo que con una nuclear de StarCraft 2 ocupas 3 nucleares, o creo 4 para destruir un Nexus de StarCraft 2. En Brute War basta con 2. Así que técnicamente, un cálculo aproximado, la nuclear ahora hace el doble de daño. Porque es la de Brute War. Verga, esto va a andar hermoso, güey. Que de hecho está chingón, porque así motiva un poco a sacar nucleares. Tanto desmadre, no se da ni tiempo a sacar nucleares. Pero con estas pinches modificaciones va a andar épico. Se aumentó el daño. Oh, no, no, a ver. La Lurker ya tiene como requisito el high para hacerse. Recuerden que está un poco bugueado. Tenemos la opción de que se hace leer y ya puedes hacer Lurkers. Aunque, pues, vale verga, pues, no se puede acomodar. Haces el edificio y de todas formas, pues, vale verga. Ya puedes hacer con que no hagas el edificio. Así que para que no haya tanto rush de lurkes a lo estúpido,
tienes que hacer el Hive. Si quieres hacer Lurkers de Lair, tienes que hacer la evolución al Hive. Y creo que el edificio para hacer la Hive, pues cuenta como el edificio de la Lurker. O algo así. O no, de hecho, a la verga. Pero creo que se balanceó un poco de los tiempos. El Sparkas lo estaba probando la vez pasada y no es tanta la diferencia. Creo que sí se balanceó un poco. Vamos a ver. Ya que tienes el Hive, obviamente pues puedes hacer más Lurkers a la pendeja, a la chingada, ¿no? Así que ocupas Hive para hacer Lurkers. Se acabó, güey. Y nuevamente no, porque antes no ocupabas hacer la chingadera del edificio para hacer lurkes. Solamente con tener leer ya puedes hacer lurkes. Y por eso creo que la puta final se decidió ante un rush de lurkers, cabrones. Al Adex, la lurkes decidió esa madre. Así que creo que queda balanceado así. Se aumentó el daño del scout y del anima al mismo del Brute War. Se aumentó el daño del scout y del anima, del espectro, cabrón, de los Terran. Así que a lo mejor hace un poco más de daño ahora el puto espectro. Qué chingón. Igual igual relevante a la semana pasada, la Valquiria ya daña en área y se ocupa en anexión del Teclap para hacerse. Así que la Valquiria, si ustedes saben que últimamente se ha visto toda pendeja la puta unidad, pero ahora sí pega, pero cabrón. Oficialmente las Valquirias es el antiaéreo Terran. Si te hacen la pinche armada dorada, los protos, carriers, masea, pinches valquirias y ¡fum! Se lo lleva a su puta madre. Las valquirias ya no es unidad mierda, señores. Cuidadito con las valquirias. Un grupo de unas 12, 15, 16 valquirias. Madres, dos ataques, desaparece todo, así que mucho cuidado. Pero ocupas el Teclap. Antes no se ocupaba nada para hacerlas. Y si hacías el reactor salían dos. Así que ocupa solamente un Tech ahora y pues solamente sale una a una. Y pues señores, sería todo por el update de balance. Gran trabajo a todo el pinche grupo, señores. El Hormigo, el Satra, el Adex, el Sergio. Ya lo dije, Sergio, el Gothic Ghost, he estado también ahí. Gran trabajo, cabrón, es increíble. Y señores, ahora vamos. Puta madre, ya me alargué mucho con el puto video. Vamos rápidamente a qué ocupas para participar para este próximo pinche martes. Así que, número uno, tienes que ir al pinche link que está en la descripción de este puto video o en el pinche sección de comentarios. Vas a crear una cuenta aquí en esta mierda y le vas a dar unirte. Vas a poner ahí tu bandera. Vámonos. Next. No thanks. Y eso es todo. Está la cuenta regresiva aquí. Una hora antes de que inicie el torneo, le das check-in y vas a aparecer con una palomita. Y cuando se cree el bracket, vas a aparecer ahí. Es súper importante. Después en StarCraft. Vamos a StarCraft. Y aquí, pues obviamente se va a hacer. A puta mano, parece el puto juego. Okay. Aquí el canal para donde se van a juntar todos es Comunidad Maldita. Para unirte, solamente tienes que escribir diagonal, unirse, espacio, Comunidad Maldita. Haz eso y te debes de unir a esta sección. Ahora, el mapa. El mapa oficial es este. Coliseo Brutal Fastest, entre paréntesis, Chocolatada Edición. Y le vas a dar crear mod. Y el mod oficial es el StarCraft 2 más StarCraft 1 Coliseo Brutal Final. Está este pinche mod que es el de Sergio. Y ese es el que se hacen todas las pruebas y se van ajustando y todo. Y ya que se viene el Coliseo, todos los cambios que hicieron en este se actualizan a este. Muy bien, así que si estás practicando durante la semana y ya quieres los pinches cambios y todo, pues practica con el de Sergio Mod. Pero eventualmente cuando se ve en el Coliseo y todo, todo se actualiza al principal, que es este. Así que creas la sala y eso es todo. En el pinche bracket ahí pues ves contra quién vas a jugar. Y eso es todo, señores. Así que vamos a probar aquí rápidamente lo del pinche Supply Depot que dé 10 de suministro. O la energía del Orbital Command. Para ver si de verdad se hicieron esos ajustes. Está muy chingón lo del F2, señores. Lo del F2, había mucho ese problema con los Ergo, con los protos sobre todo, ¿no? Que los scan, los observes estaban por todos lados en el mapa. Así que ahora pues va a ser mucho mejor. Y pues oficialmente tienen que jugar en este mod, señores. Aquí los SSBs minan 16 de mineral, 16 de gas. La población tiene un límite de 400 unidades.
Te voy a dar 10 hasta 25. Ahí está. Terran ya tiene 10 de suministro ahora. Vamos a hacer el... ¡Oh, por cierto! Aquí no ocupas hacer el Super Depot primero para hacer la barraca. Pude haber yo hecho la barraca primero. Así que Terran tiene algunos ajustes para poder competir en fastes a comparación de lo que está en el ladder. Pero pues es necesario, señores. Terran ocupa un poco de ayuda. Así que igual tengo entendido que posiblemente este mapa se va a ajustar un poco esto. Esto se va a eliminar y nada más va a quedar la entrada un poco más pequeña para que se pueda utilizar esta parte del mapa, porque vemos que las bases centrales están muy pequeñas. A lo mejor esto se va a empujar. Se va a empujar hasta acá. Y pues ya no, el problema de los Venlings pues ya no hay, ya que ya se balanceó Ser. Nos dimos cuenta que Ser pues tenía los tiempos muy tempranos. Y era por eso que podía llegar con un putero de Venlings, ¿no? El Spanning Pool tardaba a la mitad de tiempo, la Hatcher a mitad de tiempo, el Venling es a mitad de tiempo, y los Venlings tardaban mitad de tiempo en construirse. Y por eso, pues, el pinche Hunter Kill hizo mierda a todos, ¿no? Y afortunadamente ya quedó ajustado. Igual el Super Depot tiene 500 de vida, pero cuando lo entierras, pierde un poco de vida. Y ahí está, señores. Para todos los Terran, les mando un gran saludo. Se está balanceando Terran. Y creo que será todo. Señores, este próximo martes nos vemos en el Coliseo de StarCrafters. Se va a poner muy brutal. Obviamente va a haber prize pool de $25. Y el Coliseo 5 va a ser prize pool de $50. Así que cualquier ajuste que se vaya a ocupar, se viene en 2 semanas igual de balance. Y el Coliseo 5, señores, $50. Puta más, se va a poner épico esa mierda. El 6, el 7, el 8 y el 9 va a ser price pool de 25. El colección número 10 va a ser price pool de $100. Y lo llevamos otra vez así: 11, 12, 13, 14, 25. Colección 15, 50. Colección 20, $100. Señores, un gusto. Esto se va a poner épico. Estamos en contacto. Igual ya mi pinche internet quedó ajustado. Va a ser todo un gusto, señores. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Gracias por todo. Adiós.